¿Cuáles son los diferentes tipos de licencia de psicólogos? Los psicólogos con licencia son profesionales que estudian el comportamiento humano e implementan principios en los entornos de asesoramiento aplicado. Las personas que ofrecen sus servicios al público generalmente se especializan en una o más áreas de psicología clínica o asesoría cada una con requisitos de licencia de psicólogos específicos. La mayoría de los países establecen pautas estrictas para las personas que solicitan la licencia de psicólogo y, por lo general, requieren títulos de doctorado, uno o dos años de experiencia clínica supervisada y éxito en los exámenes de certificación. Los requisitos de licencia son determinados por las juntas de gobierno estatales especiales en los Estados Unidos, aunque los profesionales con frecuencia buscan una certificación nacional adicional para mejorar sus credenciales. Por lo general, se requiere que un individuo que busque una licencia de psicólogo en cualquier especialidad complete un programa de doctorado de una universidad acreditada. La mayoría de los estudiantes pasan unos cuatro años en programas de pregrado de psicología general, donde se les presenta los principios de investigación y aplicaciones psicológicas. Además de las clases de psicología, los estudiantes suelen tomar varios, cursos de estadística, sociología y comunicaciones cerca de la finalización de un programa de licenciatura, un estudiante puede solicitar la admisión en las escuelas de posgrado de psicología. La mayoría de los programas de doctorado tardan entre 5 y 7 años en completarse, y ofrecen clases enfocadas en una cierta especialidad psicológica, así como pasantías clínicas para ayudar a los estudiantes a obtener experiencia de primera mano, con los clientes. Después de recibir un doctorado, una persona generalmente puede adquirir un puesto en un hospital, una práctica de salud mental o una escuela, donde debe trabajar bajo supervisión durante un cierto número de horas. Los requisitos varían según la ubicación, pero la mayoría de los estados y países requieren que los nuevos psicólogos pasen de uno a dos años en puestos de capacitación supervisados. Los profesionales que muestran competencia para el trabajo y desean comenzar a practicar de forma independiente pueden tomar exámenes de licencia de psicólogos administrados por su estado o país. La mayoría de los exámenes cubren los conceptos básicos de asesoramiento, ética y obligaciones legales. Casi todas las especialidades involucran su propio examen de licencia de psicólogo. Existen pruebas independientes para los terapeutas matrimoniales y familiares, los psicólogos del desarrollo, los consejeros de abuso de sustancias y los psicólogos escolares deben aprobar pruebas específicas de cada sujeto para obtener sus licencias. A los posibles psicólogos escolares en los Estados Unidos a menudo se les exige que realicen un examen administrado por la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, así como que reúnan los requisitos estatales para los trabajadores de la educación, para obtener sus credenciales. Muchos psicólogos en los Estados Unidos eligen obtener una certificación nacional voluntaria adicional para mejorar su credibilidad y las posibilidades de encontrar trabajo. La Junta Americana de Psicología Profesional ofrece una certificación muy estimada a las personas que han cumplido, con todos los demás requisitos de licencia y han demostrado ser trabajadores excepcionales en el campo. Con el fin de mantener sus licencias actualizadas sobre importantes desarrollos clínicos, se espera que los psicólogos tomen cursos de actualización y exámenes de recertificación periódicamente a lo largo de sus carreras.